I'm going back to my school. Today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¿Época favorito del desodorante que le gusta la sangre? ¿Cuál es eso? Armin Hammer. Claro. Claro. Hay gente que no entendió. No, coño, si no. no Ahorita está en internet. cuando entremos en temas. como sabes somos? que hay gente que no entendió. Ya de una en un segundo cuando. Porque si es un actor no tan conocido. Claro que sí. Armie Hammer. No, es tan conocido. Bueno. No, pues. En los comentarios diga. Salió, salió en el llanero solitario. Yo sé que hay gente que no lo entendió, es en verdad. Claro. Pero... De hecho es el llanero solitario. Pero de... Un poco subestimándola y a la. Sí, equipo, me parece que vale. tú que tampoco tú estás. Perdón. Así, si, así. Son... Así. si sonó condescendiente. Perdón, pero la verdad es que yo. yo Armie Hammer interpretó. <laughs> Army Hammer y los hermanos Winkle en social network. Exacto, eh, la, una de las mejores películas de la década, según muchas. Veces. Mira, recuerden un... que tenemos contenido sí. eh, nuevo en Patreon yes. todos los martes. Ahora tenemos un contenido extra, además del episodio exclusivo de los viernes. Uh -huh. Es decir, tiene siete contenidos uh -huh. al mes por el mismo precio, cinco dólares. Exactamente. Y Hace, están... estrenamos ahorita esta semana estrenamos screenshot, screenshot ¿no? Sí. Okay. Regresó screenshot. Por cierto, por cierto, si ¿o no? Bien. Sí, sí. Ahora, me encanta que te pongas filosófico. O oh, no, ¿qué Bla. somos? Bla. ¿Qué Ahora, les, les, les voy a decir algo. Vamos a abrir también. Esto no lo hemos conversado, lo voy a tirar al aire. Una Antes de screenshot, sería cool poner en el mismo, en el, en el mismo Patreon un post que diga screenshot. Ustedes posteen cosas que quieren que quieren? reaccionemos. Ah, ¿no? está, también, bueno, muy está bueno, está bueno. Igual, si quieren dejar alguna recomendación en este video, pueden dejar en los comentarios. Hagan un yes. screenshot con este video. Exactamente. Eh, y bueno. Entrando al tema ya, eh, es importante que sepan que Armie Hammer, este actor, eh, también estuvo en Call Me by Your Name, uh -huh. estuvo en Men from Uncle, que sí, también señor. actúa al lado de Henry Cavill, él iba a ser Superman. Batman. Coño, buen Batman. Eh, él iba a ser Batman en la película que iba, en una película de la Liga de la Liga de Justicia, que iba a ser el director de Mad Max. Eh, Carajo George Miller. George Miller, exactamente. George, sí. sí. George Reggie George Miller. George Miller. Claro. Ahora, entonces, Harris. Armie Hammer es noticia. Y, y tú le dijiste por lo de la sangre, porque eh, pues se filtraron algunas conversaciones de Armie Hammer, de este actor, en uh -huh. el que él básicamente demuestra que él tiene un fetiche muy particular, exacto, okay. que puede interpretarse como violento, sí, porque hablaba de sangre, de ese abuso, él, él se autodenominó auto caníbal, exacto, en esos DMs. a él le gusta que okay. pare la sangre de las mujeres, bueno, okay. o, o no, no, no sabemos si lo regla? ha hecho, no sabemos no, si no, lo ha no, hecho, no no no, 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 es la regla. No, no son los cuatro Pero es una interpretación que tú tienes. Eh... No, él dijo, te quiero chupar la sangre porque en, los, en las conversaciones hay que sí Y bueno, trae un inyectador, cosas ah, así. Exacto. Okay, y okay. dijo que, que, y que yo he soñado, por ejemplo, tener el corazón de alguien en la mano, así. Uh -huh. Ajá. Okay. Mierda. Claro. Y que lo están. Mmm, Entonces lo están medio cancelando. Sí, hay, hay muchos rumores. Sí, hay muchos rumores y hay muchas en las cuentas de chismes, por cierto, recomendé una buenísima en Patreon, uh -huh. que no voy a decir acá. Pero este. Repetida, pero bueno. No, estamos ahí. estamos ahí. No, pero está bien. En eh, las últimas recomendaciones de Patreon. Pero ya había salido. Claro. Pero, no, pero si no estás en Patreon, no lo puedes ver. lo habías dicho? ¿Sí? ¿O no? ¿O no? O sea, bueno, no importa. Parte, parte, parte. Pero, pero lo que quiero decir es que en muchos, muchos portales de chismes se ha hablado de. Gracias a estas conversaciones que han salido a la luz pública de Army Hammer, como que lo han dropeado de proyecto Tiene un proyecto supuestamente con Jennifer López. En los que los dos eran como que los protagonistas Exacto. y lo votaron No es no, no, no confundir con Jennifer López. Estamos hablando de Johnny López. Claro. Que es un actor guatemalteco que sí, ahorita señor. está muy de moda. Jennifer López. Claro. Eh, para que sepan, pues estuvo actuando en películas No, interpretó tales a como... Selena Cuartanilla, que Exacto. es la que viene antes. Exacto. Estuvo actuando en películas tales como La Cortina de Negro. Claro. Estuvo en películas tales como El árbol que habla. Sí, señor. Estuvo en películas tales como Pistola. Claro. Pero entonces parece que, entonces, y yo, y el, el debate está abierto porque todavía no se ha demostrado que fue abuso. Hay como unos claims de, sí. de, de ¿cómo se llama?, de violación que no he visto tanto. Exacto. Supuestamente esto, eso no lo he visto no lo he Bueno, visto básicamente no. el, el tema mini relámpago Era porque nosotros estuvimos hablando con, con Poli, con Paula, que siempre nos da la perspectiva Masculina de las situaciones uh -huh. eh, Y bueno, sí, que hay un tema con respecto Al sadomasoquismo, con el maltrato Con el arcadita, con eh, escúpeme la boca Cacheteame Y, y que, que hay una que puede rozar en, este, en estas interpretaciones Exacto, bueno, la gente o sea, de pero Que hay un debate para tener Y que vamos a proponerles que un próximo tema Para nosotros sea el sadomasoquismo El BDSM, la dominación El dominatrix y las palabras clave, como por ejemplo, Oklahoma. Dominatrix claro. Revolutions. Ahora, que no, esa es la no, peor. Domi de las Dominatrix tres. es cuando Vegas dominó con eh, claro. Keanu Reeves. Con Keanu Reeves, claro, claro con mío. Ajá, entonces, que, eh, este debate está cool porque además, según los o sea, como, como lo interpretaba Poli, como nos está diciendo su visión, eh, las personas que de repente se, tienen un fetiche que involucra violencia uh -huh. de algún tipo sea este, consensuado o no tienden a ser personas manipuladoras sí. y que de repente pueden eh, manipular y, y, y persuadir a una persona que no conecta con una vaina violenta a que entre en ese sí. juego aunque no quiera y, y eso que estaría muy se presta mal. para que sean unas imágenes falsas porque es simplemente como un, un screenshot de un DM no ah sí exacto hay sembrado. muchas interpretaciones claro. solamente que bueno en estos momentos no tenemos no tenemos cómo probar que eso sea cierto o que no haya sido consensuado claro que Pero bueno, el otro tema. Eh, chupa sangre de... No como dices tú que le la regla y que y tú y que no la sangre de verdad, me parece horrible no, cortas no, y, el... y dices que sí, coño, no va a perder. Y, claro. y te supas, te, te chupas todo hasta, hasta, que, 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 hasta que pare. Sí. No, bueno, es que es raro, depende de la cortada. Claro. Okay. No bueno, si te abriste una raja en la rodilla, es, es para cerrar la herida. Claro. Claro. Pero la herida que tengo aquí no y la cerraba, eso que chupado no, que jode, compadre. No, no, y <laughs> y, y, y Oye, bastante y bastante sangre que sale. Claro, sabes que hay dos géneros, pato y pargo. Claro. ¿Tú eres pato o pargo? ¿Qué es esto? Tremendo pato. Tremendo right. pargo, okay. yo creo. Ese es el debate. Okay. En los comentarios pongan el meme que está detrás de Leo. Claro. ¿Es pargo o es pato? Exacto. Eh, <risa> <risa> ahora, bueno muchachos, hoy tenemos sí. un tema que la verdad es que tenemos años tratando de hacer. Y lo eh, logramos. Logramos finalmente <laughs> hacerlo. Esto es algo que está muy de moda siempre en Internet. Cada vez que aparece como que... Un test de personalidad. Es medio que, challenge. Soy insoportable. Exacto. Es, es, es que challenge. siempre hay como un, un morbocito por Por, por redescubrirte. O ¿Sabes? Como que, es ¿qué este es lo que soy yo? No, aparte. Pero eh, dime qué soy. Dime yo que ajá, soy. Dime yo que soy. creo que ah. el morbo también va más por a ver qué tan preciso me pueden tener acá. Okay. O sea, si yo le doy cierta información a una plataforma que ya vamos a hablar de que ahorita introduces bien el tema, qué tan preciso me pueden leer okay, con okay. ciertas preguntas que claramente están diseñadas para. Y aquí viene el tema. Puedes entender qué tipo de personalidad eres Es correcto, entonces Esta página que se llama 16personalities.com Ahí pueden tomar el test que hicimos nosotros uh -huh. eh, ¿Sabes ya. que no vi? No estaba la personalidad, raro ¿La pe pert La personalidad no salió <laughs> Ok ¿No se acuerdan de esa cuña? Bert. Dije cuña <laughs> 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 ¡Esto ¡Eh, vale! Eh! Coño, <laughs> vale. Nos de ese comercial. Per, de shampoo. De shampoo. Es que risa cuando el cerebro te engaña y eres como un niche. Sí, ¿Qué es vale. eso de cuña. Cuña, cuña no, de cuña. Cuña es niche. No, mira. mira viendo una propaganda el otro día. No, Siempre para es peor. Oye, me cuña. Cuña es boomer. Bueno, Google, no tan sí. es. exacto. Es viejo. ¿Qué se dice? La gente dice una publicidad. ¿Viste la publicidad? Comercial. No, ¿no? ¿La comercial. ¿no? ¿La comercial, ¿la comercial, la comercial? Y propaganda también. A veces usan uh -huh. mal, pero se ven pero no, lo, lo que quiero decir con esto no, no es específicamente contigo, sino que, que, que es loco como el cerebro a veces te, te engaña y, y dices cosas que ni siquiera. Pero el otro tú, día no se me tú, chamo. chamo. Exacto. Claro. Chamo. 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 Oye, eso estuvo bueno. Bueno, pero claro. resulta, resulta entonces que, pues, esta página, 16personalities.com, hay mucha gente que considera que es la más acertada para este tipo de cosas. Entonces. Nosotros hicimos el test, pero antes de eso, si sí quisiera yo leer cuáles son los 16 tipos de personalidad, según esta página brevemente, para okay. que ustedes pues digan, ah, yo conozco una persona así, estas son las peores personas, estos son unos cogidos, estos no. ¿no? Okay. Okay. Entonces, básicamente son 16 tipos que se dividen en cuatro corrientes. Ok. Uh -huh. Primero tenemos los analistas. Uh -huh. okay. Es decir. Dentro de los analistas, exacto, están los analistas, están los diplomáticos, están los sentinelas uh -huh. y los exploradores. ¿Esos son los cuatro tipos de personalidades? Son los cuatro tipos que, a de a su personalidad. vez tiene, tiene cuatro, cuatro vertientes cada uno. Eh, exactamente. Okay. Cuatro tipos, digamos, son cuatro equipos. Okay. Entonces, dentro de, dentro de los analistas tenemos los arquitectos. Okay. Que esto tiene acá una. Que yo creo que se ha convertido en una especie de meme que tienen una descripción debajo del, del, del título, que es introvertido o. Eh, perdón, es INT. Y otra letra uh -huh. en conjunto con otra son básicamente denominaciones que esta página puso para que tú entonces cuando tú dices qué tipo de personalidad eres tú tú puedes decir ah yo soy en a uh -huh. después veremos no entonces okay. ok analistas tenemos al arquitecto son personas pensadoras imaginativas y estratégicas con un plan para todo okay. Exacto. tenemos a las personas lógicas uh -huh. inventores innovadores con una sed insaciable por el conocimiento ok científicos pues uh -huh. tenemos a los comandantes Líderes audaces, imaginativos y de voluntad fuerte, siempre en busca de un camino o creando uno. Y por último tenemos a los innovadores, pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistir un reto intelectual. Okay, uh -huh. después... okay, mientras vas leyendo uh -huh. eso, vamos a pedirle a Nancy que ponga una imagen de justamente esto uh -huh. para que la gente también tenga como una guita. Después ah. de la, cor la corriente de diplomáticos se divide en el abogado que se denomina como callados y místicos, que sin embargo son inspiradores e idealistas incansables. Uh -huh. Después viene el mediador. Personas poéticas, amables y altruistas, siempre en busca de ayudar a una buena causa, está el protagonista, que son líderes carismáticos e inspiradores, capaces de cautivar a quienes lo escuchan, y están los activistas, que son espíritus libres, entusiastas, creativos y sociales, que siempre pueden encontrar una razón para sonreír. Muy bien, la Y viene el tercer grupo, que es centinelas, uh -huh. que viene con el logista, que son individuos prácticos y enfocados en los hechos de cuya confiabilidad no puede dudarse, uh -huh. están los defensores que son protectores muy dedicados y cálidos, siempre listos para defender a sus seres queridos. Está el ejecutivo, que son administradores excelentes, inigualables al administrar cosas o personas. Y está el cónsul que son personas extraordinariamente consideradas sociables y populares y un siempre cigarrillo. en busca de ayudar. Y un Exacto. cigarrillo es que famoso también... entre los bajos estratos. Exacto. Y luego por último están los exploradores, está el virtuoso, experimentadores audaces y prácticos, maestros en el uso de todo tipo de herramientas, un obrero. Uh -huh. El aventurero, artistas flexibles y encantadores, siempre listos para explorar y experimentar uh -huh. algo nuevo, los bicuriosos. Emprendedor. Sí. <risa> <risa> personas inteligentes, energéticas, enérgicas y muy perceptivas, que realmente disfrutan vivir al límite y por último los animadores animadores espontáneos enérgicos y entusiastas la vida nunca es aburrida a su alrededor importante destacar que falta un grupo más que es el antropomórfico claro. que se divide en dos que son o los patos o los pares exactamente claro entonces bueno esos son los cuatro tipos y luego tuvimos los cuatro de cada uno nosotros hicimos el test y es importante que sepan que no sabemos qué resultó. No, esto lo vamos a leer claro. por primera vez delante de ustedes. Exacto. Es Nos... importante que nosotros vamos a dejar el test en la descripción para que luego que lo hagamos. Después del episodio. No es que vas ah, a poner pausa porque yo te conozco, Maribel. Claro. Después es que vas a hacer la vaina y vas a salir Ahora, y vas a decir. ¿En qué consiste este test para la gente que de repente. Es, es largo. Es largo. Claro. Es ladilla. Mm -hmm. no, es por, no es por nada, pero es ladilla. Ahora, son una serie de preguntas diseñadas, asumo yo, que por un grupo de psicólogos. Sí, son. Para que tú. Este, respondas De hecho hay, hay incluso conchas de mango Gramáticas, por ahí Para que tú respondas, depende de tu comprensión Lectora y cómo te consideras a ti mismo Obviamente, yo siempre he pensado Que cuando Cuando no, cuando no hay un, un profesional De por medio, uno tiende A, a echarse un poquito más de flores de las que uno podría. Sí, ¿No? señor. Okay, Entonces, claro. tomemos este, este test como algo un poquito. Yo intenté ser lo más transparente yo posible también, Yo haciendo. también lo, lo, lo sea, intenté, dejé yo la también. verdad Y dije, bueno, esto, esto puede afectarme, igual lo voy a. O sea, 100% real. Okay. No estoy aquí. Yo, yo no nada. me caía a mentira. No, yo no me caía a mentira. Y tampoco. debo decir que yo he hecho este test antes y es primera vez que sale una personalidad distinta a la que me salía antes. Ok, o sea, es la o sea, segunda yo, vez. ¿hace cuánto lo hiciste la última vez? Hace dos años. Bueno, cuando cambiado, yo propuse que lo hiciéramos, que lo, fue porque lo hice, y dije, esto estaría culpa un episodio, pero no terminó pasando. Uh -huh. Y yo, antes me salió cónsul. Ok. Y lo había hecho un año antes y me había salido cónsul otra vez. El propio cigarro. cigarro barato. Claro. claro, porque también uno puede, a, a medida que te enfrentas a distintas extrae, cosas? imagínate tú. Claro, claro mejor. Claro. Eh, eh, o, de o cigarrito de chocolate. Claro. Eso pasa. O el señor de Marlboro. ¿Sabes que esos tipos se mueren de cáncer? ¿no? Sí, ¿Sabes claro. ese, ese dato. Se peñó gatico. Ese tipo se murió de cáncer. La, la imagen. son varios, claro. Claro. Recomendada Thank You for Smoking. Gran película. Uf, con doble cara. Sí, con... ¿Cómo se llama? Aaron Eckhart. Aaron Eckhart. Increíble película. De las mejores. ¿eh? ¿Tú ¿a ti te gusta el sarcasmo? <laughs> Mira esto. Me encanta el sarcasmo, ¿viste? No, bueno, gracias. Claro. Ahora, eh, vamos, a, vamos a revelar entonces qué tipo... Sí. Yo leí... Yo más o menos... O sea, ahorita lo vamos a adentrar. Vamos a yo traté también de ser lo más transparente posible. Se, Yo creo si que tiene esto. que leerlo, Chris, primero, que es el que sí, sabe sí. cómo es la... la, uh -huh. la, la el, primer, el que trajo y la... El que ya sabe bueno, cómo es la... Básicamente, después de este montón de vuelta. preguntas, que el test te toma alrededor de unos 15 minutos, uh -huh. eh, ahí me salió, ¿tu tipo de personalidad es... Uh -huh. activista. Eres activista. O sea, eres un espíritu libre, entusiasta, uh -huh. creativos y sociales, que siempre pueden encontrar una razón para sonreír. Uh -huh. Bueno. Uh -huh. Le, creo lee. que viene con el cambio que yo he tenido a nivel de personalidad, por eso uh -huh. me pareció realmente interesante. Eso sí puede ser. Porque yo antes era cónsul, era que todo el mundo esté bien y no sé qué, lidiar, mediar, pero ahorita sí es como que, bueno, un poco más positivo, ¿no? Entonces, bueno, okay. personalidad activista, dice aquí. Y ponen como una frase, ustedes también tienen, tienen una frase, un quote, ¿no? Sí. Ok. Bueno, yo creo que más allá de leer el quote, vamos a la descripción. La personalidad activista es un espíritu verdaderamente libre. A menudo son el alma de la fiesta, pero tienen menos interés en la emoción pura y el placer del momento que en disfrutar de, la re de las relaciones sociales y emocionales con los demás. Encantador, independiente, enérgico y compasivo representan el 7% y se hacen notar en cualquier muchedumbre. Okay. ok. O sea, yo estoy parte del 7%. Hasta, hasta este momento estoy de acuerdo con eso y tu personalidad. Claro. Bueno, porque obviamente vamos a, a servir de jueces ante la propia... Claro, hay, hay, que, hay que medio este, validar. Pues, cuestionar también lo que, lo que está diciendo. Claro. Porque si es verdad, es verdad. Pues, si Entonces, no... el formato de lo que vamos a hacer es, yo leí mi, mi título, leí el primer párrafo, la descripción, uh -huh. pero al fondo de la página, porque también te dicen un montón de cosas, al fondo de la página dice activistas famosos. O sea, las personas okay. que se pueden parecer a ti Ajá. del mundo de los famosos. Ajá. Voy okay. a leer tres. Que hay varios, pero voy a leer... Bueno, voy a leer cuatro. Russell Brand. Es el primero. Ok. Y luego tenemos estos tres. Quentin Tarantino. Uh -huh. Ok. Robert Downey Jr. Uh -huh. Robin Williams. Coño, está bueno. Está bueno. Está bueno. También estoy viendo claro. a Michael Scott. ¿En el mío? Sí. Ah, no, a mí no me salió eso. Dale para los lados. Ah, Kelly Clarkson, Will Smith. Ellen de es Michael Scott, Spider-Man, porque ahí sale Spider-Man. Bueno. Phil Dunphy, bueno, por aquí ya se puso como más específico, ¿no? Uh -huh. Ya, pero ¿por qué? Willy Wonka es activista. ¿Por qué tú pudiste ver eso? En la, en la parte de, en donde están los... La, donde los describimos? Tú haces clic. Ah, si haces clic, puedes leer también. Okay. O sea, yo estoy leyendo el, el, el activista. Ajá. Ah, okay, Entonces bien. luego, si te vas a una parte que dice como que... Eh, strengths, strengths and weaknesses, dice. Ajá. Eh, pues, fortalezas y debilidades, ¿no? Ajá. Ahí y ahí, a esa parte está en inglés. Eh, y si te aparece como que una descripción inclusive aún más detallada sobre tu personalidad mm. según esto, ¿no? Di okay. tu, tu fortalezas según esto. Enuméralas. Según esto, soy una persona curiosa, soy observador, soy energético y entusiasta y sé comunicarme muy bien y sé relajarme según esto, ¿no? Ok. Y mis debilidades... No, es y, que que... Eres, y que eres bastante popular y amistoso. Exacto. Y en mis debilidades es que tengo pobres skills prácticos. Uh -huh. Es decir, el obrero que lo, que lo describimos, eh, no, no pues, pues, pues sería como que mi contraparte, ¿no? Uh -huh. eh, encuentro muy difícil concentrarme, sobrepienso las cosas, me estreso muy fácilmente, soy altamente emocional y soy independientemente a un nivel que ya es dañino. Ok, ¿y tú consideras que eso está.? Es medio horóscopo esto, okay, Es medio horóscopo, es súper horóscopo. Es medio oro, es medio oros. Claro. Estoy, de, estoy de acuerdo con, con, lo, con las debilidades puedo sí. estar de acuerdo con estás de acuerdo con tus propias debilidades sí. según esto sí pero pero tus fortalezas hay unas que me que me hacen un ruido very popular and friendly bueno sin duda Eso alguna sí. es, es la sensación no eres no sé <laughs> si eres un excelente <laughs> comunicador pero tú eres tú eres o sea tú, tú, ah, tú has sí. sido popular o sea entre tus amigos entre sí. tu grupo social siempre te llamas cre no, pero, pero es que sí, a mí, a mí me. Pero yo conociéndolo. Le, tú dices en los grupos de él de tu vida, de tu vida entera, o sea. Sí, es normal. O sea, no es como que la gente que no me conoce habla de mí. No, no he sentido eso. Pero sí he sentido que en mi grupo de amigos soy el que los hace reír. Pues. Ok, entonces sí, esto, es esto es válido, válido. claro. claro ay, popular ay, entre tu grupo de amigos no es lo mismo que popular entre un grupo que no conoce. Ay, ay, voy a. Voy a o sea, voy no a... era Salvador por la Campana, el Catire, ¿me entiendes? Exacto, no ¿eh? era. Es Zach Morris. No era Zach, es ¿Qué popular musical, es eso? Claro. Okay. No, no, no. Okay. luego acá abajo pero ya para parar porque, pero porque quiero hace... hacer voy voy a, voy a, voy a, a corregirme si sí eres un excelente comunicador según esto o sea lo Ajá. que quiere decir es que de repente tú no eres bueno comunicando tus sentimientos. o sea para adentro capaz Eres un poquito más reservado. Pero hacia afuera, tener conversaciones contigo es muy de Exacto. Exacto. Que creo que va por ahí. Pero fíjate que entonces acá hay demasiada descripción tipo de tus relaciones románticas, tus amistades, tus padres, Tus carreras a qué carreras te puedes dedicar, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa aquí para que leamos la de Leo y luego avanzamos hacia la parte romántica. Ok. ¿Qué te a ti? Ok, déjame volver al principio para. Yo también. Okay, yo soy arquitecto. Oh, oh okay. Diseñame este. Pues. Construyeme este muro, pues. Ah, bueno. Pues, este... es tremendo pargo. Estas personalidades pueden, tener, pueden ser tanto los soñadores más atrevidos como los pesimistas más amargos. Los arquitectos creen que a través de la fuerza, De voluntad y la inteligencia, pueden lograr incluso los objetivos más desafiantes. Pero pueden ser cínicos. Sobre la naturaleza humana en general, uh -huh. asumiendo que la mayoría de la gente es perezosa, <laughs> que... poco imaginativa o simplemente condenada a la mediocridad. <risa> <risa> eh, de, 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 disculpa, disculpa, eh, Arquileo Claro, okay. es increíble. Este, ah, bueno. Okay, estoy bastante sorprendido, la verdad. Eh, eh, ¿Qué otra cosa tengo que leer yo? Ah, mira, aquí, aquí donde dice 0,8%. A ah, ah, eh, 0,8%. Sube, 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 Aquí lo tengo. Ajá. Sube, sube, sube. Haz control F ahí para que busque 0,8%. Aquí lo tengo. ¿Quieres que lo empiece a leer? Sí, léelo para él. Ok. Bueno, después, la no. personalidad arquitecto dice: Existe soledad en la cima. Y siendo uno de los tipos de personalidad más raros y más estratégicamente capaces, los arquitectos saben esto muy bien. Los arquitectos abarcan apenas el 2% de la población y las mujeres con este tipo de personalidad son especialmente raras, ya que solo constituyen el 0.8% de la población. Es a menudo un desafío para ellos encontrar personas con ideas afines que sean capaces de seguir el ritmo de su intelectualidad implacable y sus maniobras de ajedrez. Las personas con personalidad de arquitecto son imaginativas pero decididas, ambiciosas pero reservadas. Increíblemente curiosas, pero no mal gastan su energía. ¿Qué tal? Okay. ¿Y los muñequitos? Bueno, decidió? soy Nietzsche. Freddy Nietzsche. Freddy, Freddy es Nietzsche, Nietzsche. Freddy es claro. Nietzsche. Soy yo, Michelle Obama. Muy, muy bien. bien. Elon Musk. Christopher, Christopher Nolan. Nolan, Nolan. Junio. Eh. Junio. Putin. <laughs> Arnold Schwarzenegger Ajá Este Colin Powell Colin Powell Samantha Powell Power eh, Walter White Claro, pero he Arriba en el tope Coño, Littlefinger Y está Me, me salía que, te, te me me salí como, que cuatro, Robert Downey Jr. Te metieron cuatro bichos en Game of Thrones <laughs> Me metieron cuatro bichos en Game of Thrones <laughs> Y el último ¿Quién es ese? Gandalf <laughs> Claro Coño, pero está bien Acertado, ¿no? Bueno, está sí, muy acertado. Está acertado, ¿ves? ¿eh? Claro, este, pero... Métete en, en fortalezas y debilidades. En fortalezas y debilidades, bueno, jam, eh, mis fortalezas, uh -huh. soy que soy una persona muy racional, uh -huh. soy muy informado, independiente, determinado, curioso y versátil. Estoy de acuerdo con todas. Y mis debilidades es que soy muy arrogante, uh -huh. soy muy desdeñoso de las emociones. Uh -huh. Se, están riendo Se rieron por ahí por allá atrás. Sí, sí, sí. Se rieron por ahí atrás. Ok. <laughs> Soy demasiado crítico, soy comba... <risa> <risa> soy combativo y soy románticamente despistado, que este me llama la atención claro. porque ni siquiera lo entiendo. Que es que la implacable racionalidad de los arquitectos puede llevarlos a sentirse frustrados por el romance. Quizás porque no lo... No, no le, no lo porque en... no te sientes comprendido, probablemente. No, en, porque en, o sea, si tú general. estás pensando en muy grande, este tipo de cosas suelen como que... Tomarlas como por una mariquera, porque tú estás pensando en unas vainas más grandes, ¿me entiendes? No estás pensando en una huevonadita que si Especialmente... le mandé rosas a Javier. Ah, ok. Especialmente en las primeras etapas de una relación pueden tener dificultades para comprender qué está pasando y cómo claro. comportarse. Y si sus relaciones se desmoronan por razones que no comprenden, pueden volverse cínicos sobre asuntos del corazón, incluso cuestionando la importancia del amor y la conexión. Muy bien. Me parece okay. realmente. Estoy, okay, estoy 100% de acuerdo con todo esto. Estoy, estoy sorprendido de lo brutal. De lo estoy bastante sorprendido. Sí, de, es una locura. Vamos este... ahora con el tuyo. ¿A qué te salió? ¿Además de gay? No, <laughs> no me salió. Parqui, parquitecto. A mí me salió. Mi, mi, la personal, el, el tipo de personalidad que salió fue comandante. Hey, diga. Okay, eres okay. comandante, para leértelo. Uh -huh. Eres, eh, bueno, son líderes audaces. Imaginativos y de voluntad fuerte, siempre en busca de un camino o creando uno. Exacto. Okay. Entonces, acá dice el, el pequeño párrafo que tengo. Está eh, dentro de los analistas. Estoy metido dentro de los analistas. Y dice, los comandantes son líderes natos. Las personas con este tipo de personalidad poseen el don del carisma y la confianza personal y proyectan su autoridad logrando que todo el mundo se una en la búsqueda de un objetivo común. Pero a diferencia de su contraparte, los sentimentales, los comandantes se caracterizan por un nivel de racionalidad a menudo despiadada. Utilizan su energía, determinación e inteligencia para lograr cualquier objetivo que se hayan marcado a conseguir. Tal vez lo mejor es que tan solo representan el 3% de la población para que de esta manera no avasallen a los tipos de personalidad más tímidos y sensibles que conforman la mayor parte del resto del mundo. Pero tenemos que dar las gracias a muchos comandantes por muchas de las empresas e instituciones que vemos cada día y quedamos por hecho que siempre han existido. Bueno, puedo estar de acuerdo. Creo que, que, que tienes una persona con bastante fuerza de voluntad y eso creo que lo dice, bueno, lo deja bastante claro ahí el. Creo que, creo que, creo que es, eh, 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 y creo que lo vamos a ver ahorita en mis, en mis debilidades y en mis, y en mis fortalezas. Creo que tiene mucho que ver con el tema de que yo puedo ser más racional frente a una emoción. O sea, yo puedo, yo puedo por ejemplo, coño, dar un buen consejo de coño, capaz, estás muy invertido emocionalmente en algo y vea algo más práctico, más pragmático, resolver problemas antes de tenerlos. O sea, tú estás por enfocado ejemplo? en que se haga la, lo que tenga que hacer. Lo hacerse. que se tiene que hacer okay. es salir independiente, o sea, y no involucrar sentimientos en el camino. Ok. Eh, ahorita le haremos las fortalezas. Entre los, entre los comandantes famosos está Steve Jobs, está Gordon Ramsay, está Margaret Thatcher. Te, eh, Franklin Roosevelt, Jim Carrey, me lo tripeo. Uh -huh. Whoopi Goldberg, me lo tripeo. Uh -huh. Harrison Ford, Malcolm X, Doctor Strange, soy Doctor Strange. Okay. Tony Soprano, David Palmer, que es el, el presidente de 24. No sé si lo a de 24. Y así, ha, verga. Frank Underwood. está medio ladilla Jeffrey y Epstein. Miranda Priestley. <laughs> 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 no te salió a ti, qué raro. No. A ver... Y vamos a leer... Ay, no puedo leer los... los... Ah, aquí está... Quiero leer... Fortalezas los... y habilidades... La fuerte... Lo que pasa es que lo va a tener que leer desde la parte principal... Porque no me permite verlo en la otra... Eh, comandante... Aquí está... Vamos a ver... En... en... Strengths and weaknesses... Aquí dice... Mis fortalezas, según esto, somos eficientes... Energéticos... Self-confident... O sea, creo en mí mismo bastante... Uh -huh tengo buen buen este eh, strong will de eh, lo que tú acabas de decir como que eh, fuerza, de voluntad. fuerza de voluntad pensadores estratégicos carismáticos e inspiradores y mis eh, debilidades es que puedo ser muy terco y dominante intolerante ante la gente como débil impaciente arrogante y tengo po tengo pobre manejo de emociones y puedo ser frío Según Ok. Esto. y cuánto porcentaje de gente o sea, sabes que al principio te ponen un porcentaje, ¿no? Ajá. A ver. Creo que ese no lo dijiste lo de, en, dentro de los... Ah, que por cierto, yo estuve buscando ahorita en este momento cuál era la, por, la personalidad más común. Ajá. La personalidad más común es el, logis, el logístico. Logistician. 3% español, de, de la población es como yo, según okay. esto. En español, según esto, el logistician... Eh, 3%, dices tú. Sí, de la población, según esto. Ya, porque me perdí aquí. ¿Qué, qué, qué es lo que ibas a decir tú? La, 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 el logista... Es la personalidad más común. Okay. Okay. Se cree que el tipo de personalidad logista es el más habitual, ya que representa alrededor del 13% <coughs> de la población. Sus características, plan, su características definitorias de integridad lógica, práctica y dedicación incalzable al deber hacen de los logistas un núcleo vital para muchas familias. Es como gente que trabaja y trabaja. No es como que una persona que, no que está lento, analizando... Pero que le echa tanta bola que al final pareciera que, 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 bueno, que tiene algo. Bueno, eso. ahora, según esto los logistas famosos son Sting, Stencil Washington, Natalie Portman, Ok sí, no sé. Ajá, bien. y en relaciones románticas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ya vamos para allá. Bien? Ajá, vamos entonces con la parte de, del amor. La parte de la que siempre es lo que a ustedes les encanta, porque el chisme, el chisme. Para ver. Yo soy activista, correcto. Vamos sí. para la parte del amor. Lé, léete la frase que tiene, que tiene la, la, al principio. tu. te ponen una frase. En la parte de amor, en la parte general. Relaciones románticas. Ah, ya voy para allá, pa allá. Esta frase, dices tú. No, par, al sí, allá, no, no tengo. Ah, no tienes. No tengo frase. Oye, imagínate, ¿si ¿sí será? Oh, bueno. Yo tampoco tengo frase. Uh, no. ah, bueno. Oña, a mí Mira, sí me pusieron una. Aquí bueno. dice: cuando se refiere, cuando cuando se a las relaciones, no hay nadie, difícilmente habrá alguien más emocionado que los activistas eh, en compartir con sus eh, compañeros, pues, ideas y experiencias que la vida tiene que ofrecer. Okay. Es decir, yo me emociono. Para la gente como yo, los activistas. Eh, las relaciones son un proceso eh, muy divertido y alegre eh, de exploración mutua e imaginación una oportunidad para conectarse con otra alma okay. ok los activistas toman sus relaciones muy en serio y son conocidos por su eh, devoción a las personas que se com que, o sea por su compromiso okay. o sea me metí en qué era <risa> <risa> coño me quitaste el chiste de la boca coño vale Está bien pero ¿Qué? bueno aquí dice you cannot live without a fire no puedes vivir sin un fuego yo sí relaciones... estoy de acuerdo con... Me parece que sí. O eso sea, necesitas estar en una relación, pues. Neces sí. Necesitas estar como no, Necesitas que tu relación esté prendida. ¿Correcto? Y si no estás en no. Esa, y si esa relación no está prendida, necesitas estar en otra relación de una. La gente con personalidad activista expresa muy bien sus emociones eh, a través del sexo y exploran la imaginación física con mucha pasión. Viendo estos tiempos juntos en pareja como un chance para expresar sus sentimientos y para brillar frente al otro expresando amor y afecto. Ok. Muy bien. Los activistas están dispuestos a experimentar con sus parejas, inclusive temprano en la relación. Cúpeme la boca. Pero también pueden ser eh, raramente perfeccionistas, creyendo que los, estos actos físicos representan el amor y que esos actos no pueden ser desarrollados sin, de, descuidadamente. Y ya estoy, mira, muy, muy, muy de acuerdo con esa frase. Ok, ok, me parece bien. ¿Leo yo mi parte romántica? Sí. sí. Ok, eh, bueno, me sale una frase que dice, de todas las formas de precaución, la precaución en el amor es quizás la más fatal para la verdadera felicidad. Ok, o sea mm. que básicamente como no puedes ser precavido porque no tienes control de cómo, te, de lo que te no, encuentres, que, eh, que a veces es contraproducente ser demasiado cuidadoso a la hora de tener una relación. Ok. Eso es lo que quiere decir esta frase. Entonces a mí me toca que las personas con el tipo de personalidad arquitecto abordan el romance de la manera en que lo hacen con la mayoría de los desafíos estratégicamente, con metas claras y un plan para alcanzarlas. En un mundo puramente racional, este enfoque sería infalible. Por desgracia, ignora factores importantes que los arquitectos a veces descartan, como la imprevisibilidad de la naturaleza humana y el afecto. Este, ok, bueno. Okay. Puede okay. Ser. Sí, sí, ¿Estás verdad. de acuerdo tú? Con... Sí, sí, sí estoy de Yo acuerdo, con lo mío estoy, estoy 100% de acuerdo, por lo menos en la parte de la, de la expresión sexual y todo ese tema me parece realmente acertado. Okay. Y, y eh, tienes una vaina que se llama enfermedad emocional. No, a mí me, <laughs> me salió enfermedad. <laughs> 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 que, que, y que te salió aquí que. A mí me salió algo que se llama enfermedad emocional que dice: Las personalidades de los arquitectos no son conocidas por los espectáculos convencionales de romance, como enviar flores o escribir notas blandas. La mayoría de los arquitectos dedican más tiempo a pensar en el amor que a expresarlo. Pero cuando creen que una relación tiene potencial, los arquitectos pueden darlo todo, trabajando para mantener la estabilidad y garantizar la satisfacción a largo plazo de sus socios. Eso quiere decir que eh, oh, cuando estás muy enamorado, eres más propenso a dar detalles. Y a entregarme al y 100%. Y entregarte siempre. O sea, que puedo entregarme ah. a niveles. Como que ya estás locos. convencido. Como que, que estás convencido okay, y aquí, así, Exacto. Y pa en mi caso, dice que, eh, por ejemplo, yo siempre cuando me comprometo con una relación. Dice que estoy como que muy comprometido desde el principio. Este... Y asumo la, el reto como personal. Tipo... Que to, y que todo esté muy bien, muy claro y muy, y muy cool para que todo el mundo esté contento. Y que soy un tipo que siempre está por el... Por, por, por la... Digamos, por la, la... meta larga. O sea, me quedo para largo. No me quedo para corto. Ok. okay. Mm. Que está bastante... Bastante preciso. Ok. Ajá. Entonces... Bueno, hay, hay una parte acá. O sea básicamente una parte que dice conclusión si te fijas del lado izquierdo bueno lo, luego vienen unas que, que obviamente no podemos atender, no, es friendship si vamos a mucho friendships, amistad no sé qué carrera no sé qué que es realmente interesante de nuevo este episodio eh, pero léete amistades la primera línea para que para, para qué dice para que dice aquí, Para qué dice aquí porque a mí me salió algo interesante que también estoy de acuerdo a de friends dice aquí Friendships. No tienes frase tampoco al principio. No tengo. En friendship. A te sale una en camino. Tú pagaste. Coño mira no vale. No no me sale esa verga. Para ver. En friendship yo tampoco tengo frase. Aquí dice friendships. Como amigos, los activistas son muy alegres y y apoyan a sus amigos, siempre compartiendo y desarrollando ideas y y teniendo una mente abierta para tomar en cuenta los sentimientos y los pensamientos de los demás. Esta calidez y sinceridad hacen que gente como los activistas sean maestros de sacar a la gente de sus de, de su De su caparazón Ok Y como resultado Tienen O sea, tú eres uno Sacando gente del closet No, o sabes que yo sí yo, yo en mi caso Soy un mojoneado En el sentido de que Una persona cerrada Yo siento que yo Las puedo sacar de su Ok Ok Y aquí dice que Bueno, como resultado De esa tendencia eh, Suelen tener Un gran círculo de amistades Un, gran, un círculo de amistades Grandes Okay. Yo tengo amistades grandes, yo tengo un mejor amigo en cada país, en cada país no claro. a, mí me pasa, a mí me sale lo contrario <laughs> A mí me sale que, bueno, la frase es Un amigo para todos es amigo de nadie Que es como que, <laughs> como que El que es amigo de todos, o sea, como que yo Yo soy más amigo de los que no son Monedita de oro claro, Yo soy monedita de oro Ok, Arrayo. tú mi demonita ahora Búscame, no, a la bola búscame, lánzate al río, búscame uh. Estoy ahí, marico Y <laughs> dice, de hecho, pocas cosas son más emocionantes Para las personalidades de los arquitectos Que la chispa que sienten cuando se conectan con alguien Que realmente los entiende Sí, creo que dice sí. bueno, otras vainas ahí, pero Pero siento que es así eso. Sí, en verdad sí Aquí dice sí, que, que, ser, que o sea, terminar siendo Un gran amigo mío es difícil Pero si lo logras Yo voy a ser un gran amigo para ti Okay. Que creo que tiene. está bastante alineado con quien soy yo. Bueno, después dice paternidad, trayectoria de carrera, hábitos laborales. Eh, y conclusión. Y viene la conclusión que. Claro. Cuando. Eh. En conclusión, aquí dice, ¿no? Según el mío activista. Pocas, pocos tipos de personalidad son tan creativos y carismáticos como los activistas. Conocidos por su idealismo y entusiasmo, los activistas son muy buenos, lidiando con eh, retos inesperados y abrillantando las vidas. De los que lo rodean. La imaginación de los activistas es invaluable en muchas áreas, incluyendo su propia persona, superación personal. Ahora. En la conclusión también te lanzan la dadura, ¿no? Abajo dice. Te echan como una mierdita ahí, ¿no? Ah, dicen ahora. Así con varias A. Ahora. Los activistas pueden ser muy fácilmente molestados en las áreas donde el idealismo y la bondad son más una carga que, una, que un beneficio. Mm. Así sea, encontrando o manteniendo una pareja. Permaneciendo calmado, bajo presión, eh, llegando a nuevos lugares en su carrera o hacer decisiones difíciles. Los activistas necesitan poner un esfuerzo consciente muy grande en de desarrollar sus eh, pues, debilidades para tener skills adicionales. Okay. O sea, es básicamente este tipo de personalidad con el que yo me identifico. Eh, no te alcanza a ser como tú eres, tienes que trabajar. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, hay gente que no le viene como que le basta con lo que ya son en este caso, este tipo de personalidad que es cool tenerla porque es fino, uh -huh. tratar de mejorar la gente que te rodea no, es, no basta. O sea, que es, es más que toda una personalidad que se alcanza. O sea, como no, que tú trabajas en tu vida para lograr esta personalidad. Tú tú tienes, al nacer con esta personalidad, como Soul nos enseñó que la gente nace con personalidad, uh -huh. loco, tú tienes que saber que si tienes este tipo de personalidad necesitas desarrollarla. Ok. Porque, porque para que logres tu potencial como persona, pues necesitas entender que muchas de las cosas que te hacen cool... También pueden ser un, una vaina que te, que te pesa. Ok, ok, mm. ok. okay. ¿Cómo, ¿Qué le dice a usted? Ajá, a mí me dice. Eh, Ay, ah, aquí dice que tenemos el huevo gigante. Sí, okay, sí. Ok. <laughs> a, mí también, a, mí, a mí no me sale esa. <risa> <risa> Armados con intelectos poderosos y mentes estratégicas, los arquitectos pueden superar los obstáculos que parecen imbatibles para la mayoría. Esa misma, esa misma me salió a mí. Pero, pero sus fortalezas, cuando se malinterpretan, pueden convertirse en debilidades y evitar que alcancen su máximo potencial. Me sí. salió casi me salió de eh, eh, la parte casi de ahora, parte de el ahora de o sea, la a de la de la parte de la de personalidad probablemente de llegado a un punto de inflexión de escepticismo del Puede que incluso te sientas un poco incómodo porque no estás acostumbrado a que te entiendan. Ni siquiera las personas más cercanas a ti. Mierda, Acá, eso es quiero y burda. Pero no comprendida. Quiero que sepas ¿Tú algo. Mm, que sepas ¿Tú algo? sientes que tu forma de ver las cosas <laughs> nadie las comparte? <laughs> a mí me salieron, <laughs> lo mismo. Eh, cayeron, cayeron coño, de depende. ¿Sabes o sea, que depende? De, 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 no, no siempre es así, pero, pero puedo sentirlo. Sí, puedo sentirlo en verdad. Con ciertas cosas. A mí me salió... Eso, o sea, me... Creo que lo, que... lo Solamente que creo que... Intercambiaron el orden de los párrafos. Ok. Pero ese párrafo que tocas a leer... De, de... ser medio incomprendido... Me salió a mí de segundo. Y conecté burda con eso. Porque yo leí... O sea, cuando leí como que... Commander. Yo dije... verá qué raro. Y fui leyendo y diciendo... Coño, la verdad es que sí. Creo que... Hay muy poca gente que entiende... Que a veces yo puedo querer... O sea, puedo ser frío... Queriendo el bien de alguien. ¿Sabes? Yo puedo ser frío contigo y de decirte, me parece que lo que estás viendo es una mariquera, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Y que tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Uh -huh. Esta conversación lo hemos tenido, ¿Sí? de hecho. ¿Sí? Y que seas menos emocional ante algo. Sino que tienes un pedo, Pierdes... Yo soy de las personas que la gente... Que, que entregarte emocionalmente un problema es perder tiempo. Entre, 100 la, por entre sí las preguntas ahí. que hicieron para este test, que había, un, había muchas interesantes. Había una que yo dije, esta está buena de debatirla. Uh -huh. Que era el balance entre alguien tener, una... O sea, era la pregunta era básicamente así. Alguien la está cagando con su opinión. ¿Tú prefieres decirle que lo está arruinando a pesar de que...? O sea, no, ¿tú le dirías que lo está cagando a pesar de que lo hiera? Era algo por ese estilo. Ah, ah ¿qué dijeron ustedes ahí? Hey. Yo, yo dije, dije que sí. Yo dije que no. Yo dije, yo dije que, que sí. Que no estaba tan de acuerdo. Dije que yo puedo Pero, decir... No, ¿Tú no hirieras? No. Yo sí hiriera. Yo también. ¿Ves? Ahí está. Yo creo que ahí es una de las preguntas donde nos diferenciamos en las personalidades porque... Hay una gente que la está cagando, pero hay que, yo sí siento que hay un tacto burda de... O sea, si la estás cagando, hay que decírtelo. ¿Sabe, sabe, hay que decírtelo, es mi, es mi, mi... pero con tacto. Claro, pero fíjate ah, pero esto. si tú dices que no... Si tú no estás de acuerdo, no, no, ahí no se expresa lo del tacto. No, yo puse fue como que no estoy No, tan pero de acuerdo. sin herir. Ah, yo, no yo, 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 yo puse al revés, si sí estoy medio de acuerdo. El tacto, el tacto va a estar en el espectro de la respuesta. El, o sea, el... el palpado? Claro, obvio. Claro. Pero yo, por ejemplo, creo, yo, yo siempre parto de la, de, la, de la premisa donde yo no subestimo a nadie. Entonces, que yo siempre creo que una persona es capaz de recibir un comentario mío de X razón o X tono. No sé si está bien. Aparentemente no es exactamente como que lo ideal. Claro. Pero, coño, no me gusta subestimar a la gente. Me gusta creer que la gente es capaz de recibir un... Esa fue la pregunta que a mí me marcó. ¿Ustedes recuerdan alguna pregunta que hayan dicho como que, uy, esta pregunta está buena? Yo sí. ¿Cuál? Que, que de hecho hace poco lo creo, creo que la tocamos en, en, el, en, el, en el examen oral. Me llamó mucho la atención que decía ¿Respetas la opinión de alguien a pesar de que esté completamente equivocado? Ah, eso hablamos en un episodio. Mm -hmm. Yo dije que sí. Esa, yo dije que sí. Yo, yo, dije, dije que sí, sí. Yo, me, yo me fui por un espectrico. Coño. Porque, por, o sea, me no, es, es difícil decir. La palabra respeto no es la palabra que usaría, porque yo creo respetar... respeto. ¿Te están llamando ahí, bro? No, hay que publicar el episodio de Patreon. Ah, ok. Sea. Muy bien. No, yo, yo decía como que Que había que. que, que... Respeto es una palabra muy fuerte porque yo respeto a todo el mundo, honestamente, o al menos quiero creer eso. Pero si tú me vienes a mí con una idea de que la tierra es plana, verga. Ese argumento no lo puedo respetar porque está comprobado y ya, o sea, no es porque estamos teniendo esta conversación. O sea, es que tú, yo, yo, lo que digo es que yo respeto el ejercicio de pensar así, no, no el, no el ¿Sí? contenido de ese pensamiento, ¿entiendes? Pero que tú puedes pensar lo que te, te dé la puta gana. Ah, no, eso ese, ese, ese es mi, es mi, mi, uh -huh. mi, filosofía. Y tú tú tienes caso. derecho a estar equivocado. Tú tienes uh -huh. derecho a estar equivocado. Exacto. Ya que cada quien el derecho a respetarle o no esa opinión. Exacto. Yo la respeto porque me parece, o sea, a lo que voy es la respeto, me parece una estupidez. Sí. Puedes, ¿Puedes respetar algo que te parece una estupidez? Sí. Tú, tú puedes respetarlo. Claro. Lo que pasa es que, claro, hay un espectro muy amplio de opiniones para cuales tener. Tipo, por ejemplo, yo creo que esta mesa no existe. Y tú vas a decir, como que, bueno, pero si lo estamos tocando. Tú creo que eres un loco. Claro, pero ¿por qué porque hay algo en el mundo o en su cabeza que lo lleva a pensar eso? Exacto. Y eso es lo que tú tienes que respetar: la experiencia vivida. Sí, hay algo claro. que, que, que es una perspectiva que tú no tienes. La que no es solamente esa persona. Exacto. ¿Qué nos interesa a nosotros ahora? Que ustedes hagan el test. ¿verdad? Mm. Eh, coño deberíamos hacer una página que sea el test de personalidad escolar los mandamos para allá. No, no, claro, claro, porque esto Cuesta es 500 dólares hacerlo. Sabes que esto es un modelo famoso. O sea, esto no esta no, esto página es esta página sí. lo hizo muy bien, pero esto es un modelo muy famoso que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. como en el 44 por ahí y es de dos hermanas mm. que eran medio jóvenes en ese momento y ese fue el modelo que se quedó para siempre que utilizan las empresas para contratar a gente, que no sé mm. qué. que se llama Esther. ¿Una vez más se llama Esther? Es como Mayer algo. ¿verdad? Sí. Claro. Creo que son las hermanas mozo huevo. Mozo Mulán, este claro, este, sí, este hermoso mozo. huevo, sí. <risa> <risa> eh. <risa> <risa> bueno, muchachos, ahí está, ahí está la descripción. Tienen que dejar en los comentarios sí, qué tipo sí de Si hay, sí hay psicólogos, que los hay, psicólogos, psiquiatras, claro. analistas, lo que sea, que ven a Escuela de Nada y estén pendientes de este episodio, Complementen lo que persiguen de nosotros a simple vista. Hay unos test de personalidad que son mucho más acertados. Bueno, si tiene una, una opción premium que tú pagas, te paga. da como unos uno, uno más, más claro. locos. ¿Sabes qué deberíamos La pasa es que tú no, tú no estás en terapia. Sería fino traer un voice note de ca, del terapeuta de cada uno. De que, que, defina hable, quién que, er, que defina quién eres tú. Tú dices que, tú dices que se prestan para eso. Si tú les pides, sí. Mm. O sea, lo que no pueden es hacerlo sin ti. Ah, claro. O sea, no estoy pertrapatonando no por allá hablando paja, no. Hay una un... criandra es. ¿Eso crees tú? No, no, no lo hacen. Tiene que haber tiene que haber un psicólogo que un un habla sí, con habla con médico? No, tú puedes hablar paja con un psicólogo, solamente no te hace el nombre. Claro, pero un psicólogo te puede hablar paja de un carajo que tuvo en algún momento, tipo Sin duda, pero no te, o te sea, nombre. yo no, yo, no, yo no haría terapia. Es el ese, ese, ese el juramento es el, hipocrático. hipocrático. O sea, yo no haría terapia con una persona que te da terapia a ti, por ejemplo, ¿entiendes? No, eh, al Porque revés. Porque nunca... Yo sé que la ley y, y, y que el, el código entre, entre psicólogos es, obviamente, hay que respetarse. No, no dirán nombre y nada. Pero yo estaría pensando siempre que hay una persona en el mundo Diciéndote. que sabe todas nuestras nuestra oscuridades. O sea, y es como... Por, Coño, okay. no podemos agrupar las zonas. Ah, exacto. ¿Por qué? ¿No Porque agrupar? esta persona tiene que saber... Lo bueno, que de, sabe de en ti. pareja... En pareja está prohibido, por ejemplo. Ah, ¿ves? Por, exacto. Está prohibido? No, no puede puedes tener el mismo... O sea, apenas que sea el terapeuta de pareja... Uh -huh. Tú no deberías tener la misma terapeuta que tu pareja. En uh -huh. Ozark, uh -huh. la serie... Uh -huh. Hay una... Bueno, sí. Hay una parte en la que ellos van... Son una pareja. Y uh -huh. van a terapia. Y cuando se termina el... Es una terapia en pareja. No uh -huh. es que van por separado. Y cuando se termina la... La sesión... Uh -huh. ...cada uno le paga por debajo de la... De la mesa al terapeuta... Pa que ...para que le, vaya para como, manipular. La, ajá, como que... ...para que vaya apoyando... Claro. ...los índices de cada uno. Bueno, ahí está, muchacho eh, bueno, eh, episodio, bueno, ...bueno, es un episodio... ...bueno, formativo, y claro. Diferente, claro. Pero está cool. Eh, hagan el test, a ver qué tal... ...qué tal les sale y... y si les sale pato o pargo... ...bueno, ya saben. Ya sabe. se hagan así. Se hagan, Son unos tíos. Se hagan, se hagan así. <laughs> I'm going back to my school today.